Hola, ¿qué tal nuevamente, amigos? Soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo de la Fórmula 1. Y bueno, como sabemos, tanto Sebastián Vettel como Mick Schumacher van a volver a compartir equipo en la Copa de Naciones, o sea, la Nation Cups de la Race of Champions, o sea, la carrera campeones que va a ser entre los días 28 y 29 de enero del mes siguiente, o sea, y versión 2023, que nuevamente se va a disputar en Suecia. Y bueno, como sabemos, ambos pilotos van a formar el equipo alemán por segundo año consecutivo para la Race of Champions para los días 28 y 29 de enero, que como yo les acabo de mencionar, será por segundo año consecutivo la nieve de Suecia. Y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos, una vez más, tanto Mick Schumacher como Sebastian Vettel van a compartir equipo en la Nation Cups, o sea, la Copa de Naciones de la carrera de campeones, o sea, la Race of Champions, que se va a disputar en enero del año siguiente, o sea, 2023, en Suecia, que será una vez más ahí en la nieve de ese país escandinavo. Y bueno, para ambos será su primera competencia luego de dejar de formar parte como pilotos oficiales de la Fórmula 1. Y bueno, como sabemos, este dúo alemán se juntó por primera vez en el año 2019 para disputar la Race of Champions en México, llegando incluso hasta la final. Y bueno, en el año 2022, siendo la primera vez que la competencia se disputaba en un circuito de nieve y hielo, como es el Paid-Cufswad, volvieron a compartir equipo. Y bueno, por segundo año consecutivo y tercero en todos los años, tanto Mick Schumacher como Sebastian Vettel van a compartir equipo representando a Alemania, buscando el noveno campeonato para los bávaros. Y bueno, como sabemos, Vettel ya compartió también equipo con Michael Schumacher, o sea, el padre de Mick Schumacher, llegando a ganar juntos hasta en seis ocasiones. Y bueno, es genial volver a la carrera de campeones y ver de nuevo a todos los pilotos, y aún mejor que Sebastián también compita. Así que espero que el Team Alemania pueda estar a la altura de la tradición de luchar por el título de la Copa de Naciones de la Race of Champions. Eso declaró el mismísimo Mick Schumacher. Y bueno, y con esto continuó el joven piloto alemán. Tengo muchas ganas de volver a pilotar sobre hielo y pasar tiempo y librar batallas con esta impresionante nómina de pilotos asistentes. Bueno, como sabemos, entre aquella impresionante nómina de pilotos se encuentra ante pilotos bastante conocidos como Valtteri Bottas, pilotos históricos de la Fórmula 1, como el finlandés Mika Häkkinen, dos veces campeón mundial, o David Coulthard, también piloto exitoso de la Fórmula 1, o la leyenda de las 24 horas de Le Mans, Tom Christensen. Y bueno, también se va a poseer nuevamente a Peter y Oliver Solberg. Padre e hijo van a defender el título de este reciente año 2022. Johan Kristoffersson, cuatro veces campeón mundial de rallycross; Jamie Chadwick, tres veces campeona de la categoría W Series; Felipe Drugovich, quien es el vigente campeón de la categoría Fórmula 2 y piloto reserva del equipo Aston Martin; y Felix Rosenquist, quien es piloto del equipo Arrow McLaren SP en IndyCar. Y bueno, aparte, esta será la primera ocasión para ambos pilotos que disputen una carrera desde que dejaron la Fórmula 1, luego de la retirada de Sebastián Vettel, y luego de quedarse sin asiento para el año siguiente, en esta temporada 2023 Fórmula 1, de parte de Mick Schumacher. Y bueno, esto fue lo que comentó el mismísimo Sebastián Vettel. Estoy encantado de que Mick me acompañe de nuevo en la carrera de campeones. Es mi primera carrera desde mi retirada a la Fórmula 1. Ninguno de los dos tiene mucha experiencia sobre nieve y hielo, así que fue una curva de aprendizaje complicada la que tuvimos en Suecia a principios de este año. Eso declaró el mismísimo Vettel. Y bueno, por otro lado, el cuatro veces campeón mundial de la Fórmula 1 dice que su objetivo es ser... Será ser campeón junto a Mick Schumacher, al igual que ha sido capaz de hacerlo en otras ocasiones. Y bueno, esto comentó para finalizar el piloto alemán. Acabé sorprendiéndome a mí mismo al llegar a la final individual contra Sebastián Loeb.
y ahora estoy impaciente por volver a formar equipo con Mick para ver si podemos llevar al Team Germany hasta otro título de la Copa de Naciones. Bueno, y con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.